Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Bueno, como estáis viendo, se han filtrado ya, pues bueno, pues las, scans de la V-Jump de este mes. Ya sabéis que el Dragon Ball Z Kakarot pues va a lanzarse en enero, el 13 de enero, junto a la actualización para PS5, que vamos a jugar al juego aquí en el canal. Pero hoy vamos a analizar, pues bueno, pues esa... Pues bueno, pues un poquito... Esa scan, ¿no? Del universo, del mundo de Dragon Ball Z Kakarot, porque la verdad es que es un juego bastante increíble, es espectacular y, bueno, pues vamos a tener ciertas novedades. Ya sabéis que estamos con el DLC de Bardock, ¿vale? DLC de Bardock, donde hay cositas que comentar en esta scan. La primera imagen que vemos, ¿vale? Por cierto, estáis... Muchos siguiéndome en el canal oficial que tenéis en la descripción y estáis viendo mis directos de Skyrim, hay de Skyrim de The Witcher 3. Estoy subiendo muchos videojuegos en el canal oficial secundario, videojuegos guapos, entretenidos y que a la gente os está gustando. Y yo estoy muy contento de que os gusten. Entonces, bueno, pues vamos con la scan si os parece, luego ya os comento. La primera imagen parece Bardock recuperándose, ¿no? En las máquinas de recuperación de Freezer. Eso es algo tremendamente espectacular. Algo que me ha llamado bastante la atención porque no recuerdo una escena así, ¿vale? Luego tenemos una imagen que me parece curiosa, que hay un color como naranja. No lo he traducido, pero supongo que será algún tipo de entrenamiento o algo donde Goku os recuerda las batallas contra Buu. Parece que lo que es... Parece que es Buu contra Goku. Yo pensaba que era el Ultra Instinto, pero no. Es la parte, digásemos, naranja, donde está el logo de Dragon Ball Z Kakarot en el medio de Bardock y pone DLC 4. Pues hay como un circulito naranja con una imagen que como recuerda, como que recuerda al pasado. O está viendo cómo peleaba Goku. Puede ser, ¿eh? No lo sé, estaba viendo cómo peleaba Goku. Puede ser. Luego tenemos a Charles con su patrulla, a Bardock con su patrulla. Hoy estoy sembrado, ¿eh? Hoy estoy sembrado. Tenemos a Bardock con su patrulla en esta scan. Tenemos a Bardock peleando, como estáis viendo. Ya sabéis que las peleas, pues bueno, van a ser cosas que ya hemos visto en los DLCs. Van a ser oleadas que vais a poder tener. Y estas oleadas, pues van a permitir, pues bueno, pues eliminar ciertos enemigos. Nada más. Estas oleadas van a permitir eliminar ciertos enemigos. Poquita cosa más. Pero es bastante entretenido, bastante interesante. Luego tenemos a Bardock y su squad, su patrulla, comiendo en lo que es una mesa. Supongo que será alguna escena, por lo que parece ser. Parece alguna escena, parece algo también llamativo, también interesante, ¿no? Tenemos al ejército de Freezer, tenemos a Freezer, a Dodoria y a Zarbon, que estos personajes fueron bastante importantes, pero cuando llegó la saga de Freezer pasaron a un papel secundario. Incluso las fuerzas especiales creo que han tenido un papel más relevante, ¿no? En lo que es Dragon Ball Z, ¿no? Y luego, PlayStation 5, Xbox Series... Luego tenemos los vehículos. A lo mejor se desbloquea alguna ruta, algo que tenga que ver con los vehículos, que es también bastante interesante, bastante entretenido. Tenemos esta scan del DLC Dragon Ball Z Kakarot. Hay más cosas del The Breakers y demás. Tengo que jugar, no he jugado todavía en mi primera partida al Dragon Ball The Breakers, pero quería subiros este vídeo. Esta scan ya está disponible, se ha filtrado del DLC 4 de Dragon Ball Z Kakarot y pronto vamos a tener muchas más cosas aquí en el canal, con más, por supuesto, Dragon Ball Z Kakarot. Atención, porque mientras no estoy subiendo vídeo aquí, estoy en el canal secundario que tenéis en la descripción, en la primera línea, jugando en directo al The Witcher 3, subiendo vídeos. Lo de Harry Potter lo estáis viendo de una manera bárbara, y os aconsejo que vayáis a verlo, porque también es tremendamente espectacular y bastante interesante. Chicos, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en el canal, como hacéis siempre. Es un placer teneros aquí. Si os ha gustado la scan, podéis darle al botón de like, suscribiros, activar la campanita para no perderos ningún vídeo de Dragon Ball. Atentos al Dragon Ball Legends, atentos al Xenoverse, al Kakarot y a los vídeos que os tengo preparados. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí y en el canal secundario. Muchas gracias y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao.